tecnologías que se usan para combatir la corrupción actualmente en diferentes países oscilan en sus niveles de exactitud de acuerdo a los estudios científicos que se han hecho y que han sido publicados en revistas científicas entre un 80 y un 93%. El uso de tecnologías en la prevención de la corrupción evidentemente tiene unos límites éticos y unos límites jurídicos. Los límites éticos están ligados al código de ética que regula a aquellos profesionales que hacen uso de estas tecnologías. Estos códigos de ética, por ejemplo, establecen que debe existir una total confidencialidad de la información que se obtiene a través de los diferentes tipos de exámenes o las aplicaciones que hacemos con estas tecnologías, que en ningún momento las preguntas que se van a hacer o los temas que se van a desarrollar tengan que ver con actividades de tipo religioso, político, sexual, es decir, nada que viole la privacidad o la intimidad de una persona puede ser preguntado, puede ser indagado a través de un examen con cualquiera de las tecnologías. En cuanto a los límites jurídicos, pues conocemos que en Colombia el uso de estas tecnologías no están contemplados aún como un elemento de prueba, no obstante que el Código de Procedimiento Penal actual, en el artículo 442 que habla de la prueba novel, la admisibilidad de la prueba científica o novel, establece que con el cumplimiento solamente de uno de los cuatro requisitos que allí se establecen, podría considerarse la admisibilidad de una prueba como científica o novel. Vemos que algunas de estas tecnologías cumplen no solamente uno, algunas cumplen todos los requisitos y por ende pues no habría ninguna limitación de tipo jurídico, más sin embargo hay algunos conceptos de la Corte Suprema de Justicia que manifiesta que no deben ser consideradas como una prueba judicial, no obstante que pueden ser utilizadas en procesos de selección de personal y en otros aspectos que tienen que ver con los análisis de la confiabilidad de empleados o de funcionarios, y es allí donde se usa, pero pues obviamente al no estar establecido como una prueba, como un medio de prueba, no pueden tomarse decisiones, por ejemplo, de terminación de un contrato. Lo que se hace normalmente es que las personas que no aprueban un examen, es decir, no están mostrando que tienen una confiabilidad suficiente o necesaria, pues obviamente no son ubicados en cargos que tienen acceso a información sensible, cargos que tienen acceso a manejo de activos, cargos que están relacionados con, por ejemplo, la capacidad de decisión en contrataciones, precisamente para prevenir la corrupción.